Bueno, amigos, miren, estamos aquí cerca de lo que es la municipalidad de central de la ciudad capital. Aquí tenemos un monumento a la paz, donde tenemos esta fuente muy bonita. No sé si alcanzan a ver unas manos exaltadas deteniendo lo que es una paloma. Aquí tenemos este lugar muy lindo por acá. Ahí está la municipalidad de Villacanales, perdón, la municipalidad de Guatemala. Es que antes anduve por el sector de Villacanales, por donde que se me quedó. Pues ahí están los jardines, este es el área central de lo que está, también lo que es finanzas. Por allá van a ver, ya miren, hasta publicidad y ahí. Ya están haciendo publicidad. Allá tenemos lo que es la corte del Palacio de Justicia. Y esta linda fuente por acá. Vamos a mostrarles un poco el recorrido por aquí. Esta es la ciudad de Guatemala. Como lo pueden ver, así circula el día de hoy en esta mañana. Y allá nuestra bandera de Guatemala. ¡Viva Guatemala! Todos los chapines, muchas bendiciones. Sigan viendo de estas bellezas, recordando de estos bellos lugares que tenemos aquí en Guatemala. Seguimos adelante. Bendiciones. Aquí estamos de otro sector. Como les indico, esta es la municipalidad de la ciudad capital. Por allá tenemos lo que es el INGUAT. Aquí tenemos lo que es el Banco de Guatemala. Y allá está lo que se refiere a la Corte Suprema de Justicia, el Palacio de Justicia. Ahorita vamos a ir a hacer unos trámites, unas diligencias por acá. Entonces nos dirigimos por estos sectores. Vamos, amigos. Vamos a continuar. Así circula en esta mañana nuestra bella Guatemala. Tenemos lo que es el Ministerio de Finanzas también. Aquí estamos desde otra perspectiva, miren. Por ahí va el transmueto, que es el transporte público que tenemos ahorita aquí. Así circula el día de hoy nuestra bella Guatemala. Vamos a continuar por acá, nos dirigimos a las instalaciones del IX. Vamos a subir para tener un mejor panorama por ahí. Acompáñenme en esta aventura. No, la verdad vengo a hacer una diligencia. Pero desde que ando por aquí en el sector. Libre el viento, tu hermosa bandera. Continuamos por acá. Ahí está, perdónenme, pero quería agarrarle una fotografía cabal a lo que era la bandera. Bueno, y por acá estamos, miren, cerca de lo que es el Banco Guatemala. Así está circulando el día de hoy el tráfico aquí. Allá tenemos las instalaciones del IX, que es donde nos dirigimos. Este es servicio de transporte Transmetro. Es un transporte pues muy cómodo, muy barato, y recorren varias de las calles de aquí de la capital. Es una forma rápida de poderse circular y movilizar a un costo bajo. Antes se hacía con lo que era un quetzal, pero yo creo que ahora ya no. Ahora se hace por medio de tarjetas. Estamos aquí en estas instalaciones. Eso que ven por acá es el Banco de Guatemala. Vamos a tomarle una foto ahí, se ve muy bonito. Y aquí podemos ver cómo circula el tránsito el día de hoy en nuestra bella Guatemala. Voy a hacerles una toma desde este sector. Miren qué flor tan bonita me viene a encontrar por aquí. Y aquí está lo que es la biblioteca del Banco de Guatemala. Bueno, amigos, continuamos porque la diligencia nos espera. Gracias.
realidad de Guatemala. Bueno, seguimos por acá, ya hicimos nuestra diligencia, ahora nos dirigimos al respectivo trabajo. Un video corto, espero que les haya gustado este recorrido por el centro de la ciudad capital. Bendiciones. Así finalizamos las diligencias que andábamos haciendo aquí por la ciudad capital. Les pudimos mostrar lo que era la municipalidad de Guatemala, el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas, las instalaciones del IX. Ya vamos de regreso a las respectivas labores. Espero que les haya gustado, hayan disfrutado y hayan recordado para los que alguna vez circularon o visitaron estos lugares. Por ahí adelante, ese edificio que se ve es el centro comercial de la zona 4. Ya tiene bastantes años de estar aquí también. Me imagino que alguna vez vinieron a ese comercial, vinieron a echarse la bailadita, que ahí había un lugar donde frecuentaban algunas personas a echar el baile y a realizar compras y trámites. Esto fue un recorrido por mi bella Guatemala. Bendiciones.